Muy bien, ¿cómo están, señores? Buenas tardes. Un programa poco habitual, pero necesario hoy día. Edición sabatina de Pelota de Trapo, porque están aconteciendo pues cosas que tenemos que comentar. 50 a 50. Esta información es confirmada. Hay una fractura en el seno del Fondo Blanquiazul, en la cúpula del Fondo Blanquiazul, de la gente que dirige el aliancismo. Parece ser que todos los problemas que están sucediendo alrededor de Alianza pues han generado más que nada una división. ¿Una división entre quiénes? Por un lado están los señores Armijo, Fara y Lerner, ¿no?, que tienen una postura de cara al tema de los derechos de televisación. Ojo que hoy día les voy a soltar una bomba, huevones. Les voy a soltar una bomba que no sé si están listos. Por un lado, ¿no?, está Fara, Lerner, Armijo. Son gente ya de cierta experiencia, de cierta edad, ¿no? Y ellos ven pues este tema de los derechos de televisación de una manera. Y por otro lado está Diego González Posada, quien es, como todos ustedes saben, pues el que tiene el billete más grueso dentro de lo que es el Fondo Blanquiazul, o que mejor dicho, es el que ha puesto más billete para comprar la creencia de Sunat, ¿no? Diego González Posada ha sido, creo que el que ha puesto el 60%, creo, de todo el billete que se puso, de los 27 millones que se pusieron para comprar la deuda concursal. González Posada tiene una visión del tema y los otros miembros del fondo tienen otra visión del tema. Eso confirmado 100%. Hay otra diferencia que es muy importante entre ambos, que es que Diego González Posada está empecinado en tener a Cueva, aunque sea 6 meses, porque es lo que Cueva ha dicho, ¿no? Cueva le ha dicho que no va a estar hasta diciembre, máximo estará hasta junio, julio. O sea, esto yo se los dije a ustedes hace semanas. Les dije que Cueva nos iba a ser la gran Yotun, ¿no?, que iba a buscar club y que si no encontraba, terminaba en Alianza el último día del mercado de fichajes. Eso les dije, ¿no? El último día del mercado de fichajes, si Cueva no encuentra nada mejor, va a jugar en Alianza Lima hasta que se abra el próximo mercado, ¿no? Con la finalidad de agarrar ritmo, todo. Listo. Una parte del fondo piensa que no es una buena idea traer un jugador por 3 o 4 meses, precisamente la gente con más experiencia, precisamente la gente que tiene muchos más años en el fútbol, que conoce un poquito del tema con bastante más años, coinciden en la postura que yo tengo, ¿no?, que es una mala idea tomar una decisión para tres meses. Pero para Diego González Posada es una necesidad. Es impostergable la llegada de Cristian Cueva, como su posición de llegar hasta el final contra Agustín Lozano. Por otro lado, los señores que ya les comenté, la gente de experiencia, los zorros viejos, han podido percatarse lo mismo que este humilde servidor, que ya este tema de los derechos de televisación está llegando a un punto crítico medio complejo para Alianza Lima y que es mejor hasta cierto punto no tirar la toalla, pero sí empezar a flexibilizar la postura de cara a un acercamiento con 1190 y la Federación Peruana de Fútbol. ¿Por qué? Porque esto nos está generando ya problemas, como yo he avisado 20 veces. Así está la cosa. Ahorita el Fondo Blanquiazul está quebrado entre la gente, digamos, mayor, la gente de experiencia, que por otro lado también tengo la información de que ya están medio cansados. El caso de Salomón Lerner, por ejemplo, me lo confirman, que ya está, digamos, cansado del tema, ¿no?, que está ya medio harto, en conclusión, que ya a cierta edad pues uno quiere ya vivir en paz, con menos problemas, y que esto, estar continuamente poniéndose de acuerdo con este grupo de gente que conforma el Fondo Blanquiazul, es algo que ya no le emociona. Esto es una información que yo tengo desde hace tiempo y que he venido manejando para ir viendo cómo se desarrolla. Porque todo esto empezó con estos personajes del Fondo Blanquiazul que querían vender su creencia. Que ya dijeron, ¿saben qué? Estoy harto de manejar esta huevada, ya no quiero estar más en problemas, voy a vender. Pero esto ha ido mutando, ha ido transformándose en el camino, y hay una opción para ofrecerle a Diego González Posada, que es el que está continuamente, digamos, en disputa con los otros miembros del fondo, ofrecerle a Diego González Posada una salida. Ojo, que no es que lo van a votar, porque no lo pueden votar, es por lo mismo que yo les dije hace años, no sé si ustedes se acuerdan, cuando un grupo de socios e hinchas dijeron, vamos a recaudar dinero para comprarle la creencia al Fondo Blanquiazul, y yo me cagaba de risa, ¿se acuerdan o no? ¿Por qué? Porque no solamente es tener la plata, es que además quieran vender, ¿te acuerdas? Ya están hasta acá y simplemente están viendo la forma de arreglar. O ellos vendiendo su creencia o ofreciéndole a Diego González Posada a alguien que pueda comprar su creencia
y de hecho ya lo tienen. La conversación que se ha tenido o que se va a tener es que a Diego González Posada le van a decir: papi, mira, acá hay una persona que puede comprarte tu creencia. ¿Quieres vender tu creencia, papito? Sí, no, y conversarán entre ellos. El nombre de esta persona se ha filtrado por ahí, dicen que es Rodríguez Pastor, no lo puedo ni negar ni afirmar. La única información que yo tenía es que había alguien con un fuerte poder económico capaz de solventar cagado de risa estos 27 millones o 20 millones que se le tendría que dar a Diego González Posada para que él ceda su creencia. Por otro lado, como les digo, lo más importante es que Diego quiera vender. Si no quiere vender, pues la hueva es, como diría la canción, ¿no? Entonces por ahí va el tema, pero de qué fondo está quebrado, está quebrado. Para toda la gente, Grone, para todo el comando, este amor incondicional, Alianza Lima. Y arrancó la bustoneta, y se rica y le grata aquí en la casa.